¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les traigo la guía del Campfire, que bueno, es un quest en el cual bueno tenemos que resistir como que una cierta cantidad de tiempo encima del fuego. Así que bueno, vamos a empezar con esto. Por eso es que tengo esta armadura. Así que bien, vamos al parque. Bueno, una vez entremos al parque, vamos a ir aquí hacia la derecha y después en medio, ya que el NPC de este quest lo vas a encontrar allá arriba. Así que bien, vamos a ir para aquí. Usamos este jump y después de aquí. Así directamente, vamos a usar el Grappling Hook para ir más rápido. Y bueno, ya me encuentro aquí con este NPC que se llama Ryan. Y bueno, este NPC nos va a dar lo que sería este talismán, pero va a ir de rarezas. Va a empezar con una rareza común, después poco común, después raro y después, bueno, la rareza de Epic y llega hasta legendario. Lo más que yo pude subirlo fue a esta, que es el nivel 15, que es Epic. Y el máximo es de nivel 22, así que bueno. Vamos a empezar con lo que sería pues esto, ya que voy a estar tratando de llegar al máximo nivel y ustedes van a ver los intentos, por así decirlo. Así que bien, vamos a empezar. Primero que nada voy a usar esta armadura, que es la de cristal para el maná, ya saben. Y ahora voy a usar esto, que sería esta armadura que me da muchísima vida. Vean aquí, 20.000 de vida. Entonces vamos a ver qué tal se me da y pueden subir a este nivel, que es el que tengo ahora mismo, el artefacto, que es de nivel 15, lo pueden subir con armadura de cristal. Con armadura guay y spameando lo que sea la Zombies World. Pero bien, vamos a empezar ahora mismo y ver si podemos pasar sin usar nada. Como ven, pues tenemos que resistir aquí. Vamos a poner de hecho esta cosa que me cura. Y creo que lo voy a pasar de sobra. Por tanta vida que tengo, de hecho. Sí. Entonces, bien, vamos a usar ahora mismo esta cosa de aquí. Vamos a dárselo porque no sé si lo cambia todavía. No, todavía falta mucho. Bien, ya lo gradió a lo que sería nivel 16 y así sucesivamente hay que pasar esto. Vamos a ir para por el nivel 17, si no me equivoco. Uy, ahora mismo sí está quitando bastante vida, ¿eh? O no sé si se bugueó o algo así por el estilo. Bien, vamos a entregárselo nuevamente para subirlo a 17. Y vamos ahora por 18. Así que bien, nuevamente nos ponemos la Zombies World y nos metemos aquí. Ponemos el orbe. El orbe, recuerden que regenera vida por segundo. No creo que haya ningún problema. Yo creo que va a haber problema hasta el nivel 20 o algo así por el estilo. Vamos a dárselo aquí nuevamente. Todo esto lo estoy haciendo así, ya que, bueno, quería que ustedes vieran cómo es que voy subiendo poco a poco con esta armadura. Que esta armadura la conseguimos en lo de los Slayers, que si vamos aquí, vamos a Recipe Book y bueno, Slayer Receipts. Esta armadura es bueno, del boss de Seven Packmaster. Dice que necesitas nivel 4 para poderlo usar y que aplique el efecto. Aquí están viendo en crafteo. Necesitamos hecha esta pechera que es de Grow. Como ven, bueno, está bastante cara, muy cara cada pieza. Entonces, bueno, para que se den una idea de más o menos cuánto cuesta esta armadura. Bien, vamos a intentar subirlo a nivel 20, si no me equivoco. No, 19. Así que vamos a colocarnos el orbe. Vamos a poner aquí el orbe y vamos a entrar. Vamos a esperar un poco. Nos curamos, nos curamos. Nos volvemos a curar. Nuevamente. Ok, ya está empezando a ser un poco difícil. Pero no hay ningún problema. Probamos con eso. Bien, lo tenemos a 19 y nos faltan pocos niveles ahora. Vamos a cambiarnos nuevamente a la de cristal para, bueno, tener más maná. Tengo esta espada porque me da 200 de maná extra. Ahí están viendo, inteligencia 200 más, por eso. Y además porque, bueno, tengo que estar en la luz para que me dé el extra de maná. Porque si yo me pongo en una sombra, como ven, va a bajar. Ahí están 1300. Entonces, pueden quedarse aquí en el fuego si es que es de noche. Y vean que están 1400. Así que, bueno, solamente quería decirles eso. Bueno, mientras voy recargando maná, les decía que van a tener que cargar ustedes maná con esta armadura. O pueden usar la Wise. Y van spameando ya que la Wise reduce el porcentaje de... Bueno, de las habilidades, por así decirlo. Si esta cuesta 50, va a costar 25 al 50%. Y la próxima update van a nerfear la Wise, que eso, bueno, lo voy a decir después. Bien, nos ponemos nuevamente esta armadura. Ponemos el orbe. Y ahora sí hay que spamear más la Zombies World, por lo que veo. Bien. Ok, creo que no voy a llegar, ¿verdad? No, me faltó muy poquito. Bueno, viendo que no puedo con esto, voy a tomarme una poción de crítico, ya que bueno, esta armadura lo que hace es que convierte nuestro porcentaje de crit damage a 50 de vida extra, como están viendo ahí en la pasiva. Entonces, voy a probar primero con esta poción que es de crítico de Critical 3, que es bastante normal. A ver cuánta vida subo. Ok, 22.000, subí 1.000 más, así que yo creo que con eso no hay ningún problema. Si ahora mismo lo usamos, entonces vamos a poner el orbe. Es que ya estoy viendo el problema. Sí, ya vi.
Lo que pasa es que cuando cambio de espada también cambia lo que sería pues la vida. Entonces yo creo que voy a usar la Aspect of the Dragons, que es la que más crit damage tiene, si no me equivoco. Entonces la voy a usar y voy a estar cambiando hacia lo que sería, bueno, la Zombie World. Así que vamos a intentarlo ahora mismo que este tipo se quite. Bien, vamos a probar. Ponemos el orbe, nos ponemos esto. Bien, lo pasamos. Y ahora ya lo tendríamos a 20, ¿verdad? Sí. Bueno, a partir de este nivel empezó el sufrimiento, ya que tenía que tomarme unas pociones. En este caso era la de crítico y regeneración. Ya que, bueno, ya vieron que la armadura de crítico, pues, lo que hace es que aumenta el crit damage. Y entre más crit damage, más vida. Y también vi que tenía un error con lo que sería la espada, ya que al cambiar la espada, bajaba mi vida, que eso, bueno, lo voy a explicar hasta después, así que estén muy atentos más o menos a lo que se va a hacer, porque me tomó muchos intentos hasta que lo pude comprender. Bueno, ya tengo el maná que necesito y creo que ya vi mi error. Y voy a estar con esta espada y justamente cuando empiece pongo el orbe para que no me baje la vida máxima que tengo. Así que bien, me voy a tomar la poción de crítico, que es la más fuerte, y la de regeneración 7. Vamos a ponernos esto aquí, esto por acá, ¿no? Así está bien. Vamos a dejar que suba la vida máxima. Quiero que este de aquí se llegue hasta 23.000. Si es que es posible, por favor. Bien, ya tengo la vida. Vamos a entrar aquí. Ahora sí. Vamos a ir haciéndolo. Bien, pasamos ese, pero lo pasamos a duras penas. Nos falta uno más. Así que vamos a probar. Y si no puedo, voy a tener que usar el Mana Flux, que yo creo que es lo más seguro. Entonces, voy a ver si alguien me lo puede prestar o algo así, porque aún no tengo, bueno, no tengo los materiales para hacerlo todavía. Bueno, chicos, ya encontré a alguien que me prestara el Mana Flux. Y bueno, va a ser Carlos, el crack MX, que ya me ha prestado algunas cosas. Así que bueno, ahora mismo me lo va a tradear y todo eso. Y después se lo regreso, ya saben. Yo nunca me quedo con las cosas. Así que bueno, Mana Flux. Tenemos esta espada para regenerar un poco de maná. Vamos a dejar que suba lo más que se pueda. Al 10. Nos quedamos aquí. 20. Bien. Bien. Ahora sí, nos cambiamos a esto. Esto de aquí. Y ahí está. Y ahora nos curamos. Ahí está. Bien. Este es el último, si no me equivoco. Y bueno, necesitamos madera encantada, así que de jungla, así que bueno, voy a ir por esa madera encantada y ahora regreso. Bueno, aquí está Carlos y le voy a regresar su Mana Flux, obviamente. Así que bien, vamos a dárselo. Y en serio, muchas gracias por prestarme tu Mana Flux. Sin él no hubiera podido pasar esa cosa. Muchas gracias, en serio. Bueno, chicos, creo que ya tengo lo necesario para cambiar lo que sería el talismán de nivel 21 a 22. Así que, bueno, vamos a ir para acá. Esto ya lo estoy grabando al día siguiente porque, bueno, tuve que hacer algunas cosas. Entonces, no importa. El chiste es que ya tengo lo suficiente, que es todo esto de aquí. Son casi 24 stacks de madera de jungla encantada, lo cual me costó casi 1.000.000. Entonces, voy a hacer el cambio para ver si lo acepta. Bien, lo aceptó y como ven, pues ya es el máximo, si no me equivoco. Ah, no, todavía hay un nivel más, pero no sé en qué cambia la verdad. Pero bueno, ya lo tenemos en legendario, que es lo que nos interesaba. Y aquí está, y como ven, tampoco cambia el reforce ni nada por el estilo. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Me costó varios intentos, pero al fin no entendí. Y bueno, voy a dar como que una explicación rápida. Y primero que nada, pues tenemos que cargar maná. Tenemos que cargar maná. Y una vez que lo carguemos, ponemos el Mana Flux, porque ese cobra mucho maná por ponerlo. Después, cuando ya tengamos una buena cantidad, que la vieron ahí en el video, pues simplemente intentamos ponernos la espada, la que tenga más daño, la que ustedes tengan con más daño. Y simplemente se meten y ya está. Se empiezan a curar con la Zombies World.
Pero el orbe tiene que estar a los 10 segundos. Aquí tengo yo el orbe normal. Vean, ahí viene el tiempo. Entonces, cuando tenga 10 segundos exactamente, o 11, se meten a la fogata y empiezan a recibir daño. Mucho daño al principio. Y después empiezan a spamear la Zombies Ward. Y esa es la forma como de pasar todo esto. Sin mencionar pues, los talismanes, tener maná. El maná, bueno, lo pueden conseguir aquí. Si vamos a Skills con Alchemy, que es hacer pociones, como te va dando maná. Yo lo tengo bastante bajo. Y la otra forma de conseguir un poco más de maná extra es al ir a esta parte de aquí arriba. Si no me equivoco, aquí debe de estar Melody, que es un NPC. Que bueno, aquí tienes que tocar algunas canciones, como ven. Y tenemos que ir tocando lo que sería el arpa para ganar inteligencia. Así que pues nada, espero que les haya gustado el video. Y en fin, nos vemos en el siguiente, que les va a interesar bastante más a esos que no saben qué hacer en Skyblock o que están en Midgame y no saben cómo salir de ahí. Yo creo que va a estar muy bueno y espero que ya salga el parche porque necesito que salga para hacer ese video. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y recuerden unirse al Discord porque ahí está el sorteo próximo de Navidad y estoy pensando muy bien si hacer otro sorteo. Adiós.